Hola, muy buenas a todos, chavales. Tengo que comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies 2. It's about time. Estamos en la playa de la Gran Ola. Y bueno, como he tenido justo un día que no he grabado, pues ¡hala! ¡A hacerlo a más! Aunque mejor dicho, ¿no? Vamos a jugar el evento, como siempre, para ver qué nos encontramos. Me alegro un montón de que los eventos sean diarios, de verdad, antes era una vez a la semana, una cosa así. La verdad es que se agradece. Todo se ha dicho. Bueno, están los pumpkin, las calabazas. Vale, me voy a cargar primero esto de aquí. Bueno, tenemos los frijolitos para que se tiren unos pedetes. Ahí bien bajo los zombies. Sí, creo que va a depender mucho de esto también, la verdad. Vamos a ver. Vamos a intentar cargar todas estas asquerosidades. Vamos a ponértelo aquí, que sé que vas a caer precisamente por eso. Y como sé que eres un ser majo, efectivamente lo cogemos. No me lo voy a cargar. Esa es la pena. ¡Uah! ¡Oh, qué grande, por favor! No era eso lo que quería hacer, lo sabéis. De hecho, es una aliada bastante grande, todo se ha dicho. Pero bueno, por lo menos lo hemos conseguido eliminar, que es lo que importa. Vale, zombies de todos los tipos. Zombies time, ¿por qué no? Venga, algo más. Si total, lo suyo es utilizar los nutrientes con los... con las plantitas pequeñas, con las setas, para que así se repongan otra vez y hagan lo que tienen que hacer realmente. Se supone que esa es la idea, ¿sabes? Pero claro, vi un zombie stand por detrás y dices, bueno, pues el zombie stand, claro, no sé qué. Yo no quería. Y demás cosas. Y además es que el zombie stand me va a reventar la cara. Pero directamente, ¿sabes lo que te digo, no? Es que no me ha dado ni tiempo a ponerlo. Bueno, pues nada, vamos a perder las filas ahí, con honor. Por lo menos. ¡Hala! Llévate esas. Por lo menos proteger estas filas hasta la saciedad. Desde aquí, para que vayan atacando de forma progresiva. Porque es lo que hay, no hay otra. Es una lástima, realmente, ¿eh? Vamos a proteger esto. Vamos, como si no hubiese un mañana. Si el problema es la fila esta, es lo que más me preocupa, realmente. Está la cosa chunga, ¿eh? A ver, que si tengo que utilizar el poder ese, lo utilizo y santas pascuas, ¿eh? Ya sabéis. Vamos a ver. Y podemos, aunque sea, hacer algo. Vamos a intentar frenarle todo lo posible. Si lo pongo aquí, no creo que le haga nada. Bueno, disparará a la... Sí, efectivamente.
vamos a intentar frenarle siempre. Porque digo yo que de 4 alguna lanzará. Ahí está. Oh, vaya, menos mal. Lo has hecho donde tenía que ser. Y a ti te voy a cambiar y te voy a poner aquí. Ahí, para que le vayas dando aunque sea poco a poco. Bien. Bueno, ha costado un poquito, pero bueno, por lo menos lo hemos conseguido terminar. Nuevo disfraz. ¡Mira la que baja! ¡Toma ya! Continuemos, pues. Ese disfraz está chulo, la verdad. Un poco estrambótico, pero la verdad es que está chulo, por lo menos. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Pantalla 6. De momento, las pantallas normales del mundo se han dado bien. Bueno, pero ahora he visto que es un desafío, además. Solo tengo 2 filas sin agua. Dice, sobrevive al ataque zombie con la mayor parte de las plantas... Como que... A ver... Sobrevive al ataque zombie con la mayor parte de las plantas que elegimos por ti. Ah, vale. Hombre, pues son prácticamente plantas que utilizo yo. Bueno, menos el lanzaguisantes, que no lo suelo utilizar demasiado. Porque suelo utilizarlo de catapulta, es una manía. Voy a poner esta. Porque ayuda un montonazo. Y tú, o sea, si tengo que elegir, vais a ser vosotras, sin duda. Vale, doble fila que tengo que poner. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que nos encontramos, qué podemos hacer. Pero primero los girasoles, sin ninguna duda. Eso es algo obvio, ¿no? Pero más en esta. Tienes que apurar un poquito más que los zombies... O sea, tienes que apurar más la llegada de los zombies cerca de tus plantas. Gracias por avisarme de que he recibido una invitación. Gracias. Uf, odio los bichos esos con todo mi ser, te lo digo en serio, ¿eh? Menos mal que tienen un cooldown bueno. Ahí estamos. Venga, va. Deja de nadar y más a lo que tienes que estar. Bueno, ahí estamos. Bien. Venga, vamos a ponerte a ti a disparar aquí. Tú, dale caña. Vamos a ir poniendo mientras estas cositas. Ah, de lujo, mira. Ponlo en el medio. Ahí estamos. Por lo menos haz lo que puedas, muchacho. Llévate a este que es un pesado. Adiós. Vamos a ir poniendo estas cositas que ya sabéis que hacen falta. Intentando ahorrar, eso sí, pero claro. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Venga, va. Por lo menos las estamos bloqueando. Que es lo interesante. Vamos a poner primero los nenúfares. Ahí tenemos otra. ¡Vamos allá! Vale, ya tengo las filas más o menos como las quiero. Lo que voy a hacer es... A ver si me da tiempo. Yo creo que sí me va a dar tiempo. Ahí estamos. El problema que tengo ahora... Bueno, tú fuera, o sea... Te llevas por lo menos al tocho. Y tú... Vale, tranquila. Vale, sí. Menos tontería acabas de hacer. Pero como una catedral, además. Que tú puedes. No, eso no me gusta. Venga, va. Con tranquilidad. La marea es un poco peñazo, pero no pasa nada.
Vale. Todas las filas cubiertas. Vamos a quitarte a ti. Venga, que podemos ahorrar para poner otra. Es que prefiero ahorrar, por eso no estoy poniendo otras plantas de otro tipo. O sea, no estoy poniendo lanzaguisantes ni nada por el estilo. Por eso. No por otra cosa, Realmente. Porque quiero tener esto cubierto. Así es, eso es lo que quiero. ¿Ves? Que ralentiza los de abajo. Esa era mi intención. Vale, pero me voy a quitar por lo menos a estos, que son un peñazo. Lo que voy a hacer va a ser ir poniéndolas, aunque sea mientras, para que tengan un soporte, ¿sabes? Más o menos. Vale. Y ahora, pues cada vez que ahorre, pues melón punta helada, que va. ¿Sabes? Obvio. Ahí estamos. Nos quitamos uno de aquí. Vale, vamos a poder poner otra incluso. Así que vamos quitando esta. Ponemos esta de aquí. Esta es la última, ¿no? Pues lo vamos a hacer a lo grande. Así. Al centro, venga, que está ahí en torno. Daño extra, congelación extra. No pasa nada, parece que no hemos hecho mucho, pero la verdad es que, bueno, les hemos dejado bastante tocarlos. Y bueno, pues como tengo de sobra, vamos a hacer así. Ahí estamos. De casa. Adiós. Y a ti en medio. ¡Hala! Bueno, ya hemos desbloqueado oficialmente la... A ver cuál es el nombre oficial. Lo leí, pero vamos a ver que no me acuerdo. Se llama la Zampalga, es verdad, la Zampalga. Dice, planta acuática, succiona zombies bajo el agua. Bien, ha salido bien. La verdad es que me ha costado más la fiesta piñata, por así decirlo, que... Bueno, no, por así decirlo, no, me ha costado más que leñe. Pero bueno, lo hemos conseguido pasar, así que estoy contento. Chicos, espero que os haya gustado. Si así ha sido, por favor, no dudéis en dar al botón me gusta justo debajo del vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a ver qué pasa. Comentaros una cosa. YouTube ya permite subir vídeos. A ver, no sé, no sé a cuántos frames va ni Plantas contra Zombies ni determinados los juegos de tales, sobre todo. Hay algunos que sí que es verdad que van a 60 y demás. YouTube permite, a partir de ya, solamente con Google Chrome, con ese navegador, de momento solo funciona con ese, subir los vídeos a 60 frames. Estoy intentando investigar cómo funciona la cosa, a ver si puedo hacerlo o no. Si no puedo hacerlo, pues se verán los vídeos como siempre, que se ven bien. Pero si puedo hacerlo y no es demasiado bestia o no duran excesivamente más los vídeos en renderizarse, pues intentaré subirlos a 60 frames, siempre y cuando pues, el juego vaya a esa resolución. Vaya a esos frames, perdón. Así que nada, lo digo por si alguna vez veis, si lo consigo hacer, que pone 1080-60 FPS, lo pone así creo en YouTube, es simplemente por eso, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado, si ha sido lo que os he comentado. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. ¡Hasta luego! ¡Lo intentaré! ¿Vale? No digo que sea así. Venga, chicos. ¡Hasta luego!